Yo creo que es necesario que parte de lo que está pasando en Cataluña tiene que ver con la necesidad de dar espacio ¿no? y de dejar que puedan expresarse otros imaginarios políticos. Creo que la arquitectura jurídico-política, también histórica, del Estado español y del Estado español en su relación con el resto de Estados de Europa está mostrando su carácter digamos coercitivo represivo también etcétera pero digamos que son estados y fronteras que se sostienen por imposición en España y creo que eso digamos, también en el marco de lo que es la propia frontera europea y la razón de ser de la Unión Europea ¿no? entonces bueno vehiculado por muchos lenguajes más nacionalistas menos más independentistas menos pero creo que lo que está en cuestión es una impugnación muy de fondo que no sabemos cómo se va a resolver ahora, pero sí que a largo tiempo creo que implica movimientos de fondo importante hacia otros imaginarios políticos. Bueno, yo, yo creo más en una idea digamos, de, de, de identidades ¿no? múltiples, ¿no? De, con, digamos, tampoco estaría por ningún tipo de... Ni de cosmopolitismo, ni de ciudadanismo, ni de europeísmo abstracto. Creo que todos estamos hechos de materiales que, además, son muy ricos en, sus, en, su, ¿no? en, en, en su diversidad de, de compositiva: lenguas, experiencias, historias, uh, instituciones, luchas. Uh, que todo eso, obviamente, compone identidades, pero no identidades una al lado de la otra sino conjuntos de relaciones abiertas que están siempre rehaciéndose, recomponiéndose. Entonces muchas veces hemos caído en la dicotomía de o identidades, a reconocer, a catalogar, ¿no? toda esa cosa incluso del multiculturalismo, de ciertos también imaginarios a veces de, la, de los movimientos sociales, ¿no? como todo muy clasificado, o el universalismo abstracto y creo que también es una dicotomía que ya no funciona, ¿no? ¿no? se trata de o encajarnos en identidades minoritarias, no sé qué, no sé cuántos o digamos desde cierta izquierda muy clásica uh, o también cierto liberalismo clásico porque va por los dos lados, ¿no? Entonces, al, digamos, escapar de eso solo desde la abstracción uh, universalista Sí, es, es, es bastante divertido ¿no? estas cosas de la justicia poética y las casualidades que precisamente hoy, viniendo ayer de la ¿no? de esta extraña proclamación de una nueva República en medio de, ¿no? de un no lugar, porque no se sabe muy bien qué puede querer decir eso. Estemos hoy encontrándonos a hablar de los que hay más allá de los Estados-Nación. Yo creo que parte de la dificultad de nuestros tiempos y quizá mucha gente de nuestra generación, no solo de edad, sino de, 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 de experiencia histórico-política, no contábamos con ello, es que más allá del Estado-Nación sigue habiendo Estado-Nación. Y hay más Estado-nación. ¿no? Entonces, uh, yo creo que los últimos 20 años, tanto de análisis teórico como de experiencias uh, políticas, de las politizaciones pues, que partieron para muchos de nosotros, pues, desde el zapatismo, los movimientos de antiglobalización, contra la guerra, la Europa del Capital, las fronteras, o sea, todo ese magma, uh, de, digamos, partía un poco de un análisis uh, compartido, casi, con el neoliberalismo, de que el Estado ya no sirve, ¿no? el Estado-nación ya, digamos, es como una especie de pieza residual, dentro del sistema de la globalización, que cumple ciertas funciones administrativo-políticas, pero ya no es un agente político principal. Creo que no es verdad, y que estamos constatando que no es verdad, no porque sea una rémora del pasado, sino porque sí que el Estado, y el Estado fuerte, aunque sea una, en coalición con otros, juega un papel muy importante en el desarrollo, en la promoción misma de la globalización capitalista neoliberal. Es decir, el Estado es un agente promotor de la globalización neoliberal y a la vez sigue siendo el lugar en el que se juega, en última instancia, el, el lugar de la soberanía. Y de la soberanía hemos hablado muy poco en todos esos años, en todos estos años, ¿no? Que si formas de vida, que si formas de no sé qué, que si subjetividades, que si luchas y composiciones y, ¿no? y, y todo tipo de lenguajes, que en el fondo esa condición de lo político, que es que en, en última instancia es decisión. Lo político es decisión, decisión de uno, o de, o, o, o de muchos, ¿no? Pero esto es toma de decisiones, no solo es. Uh, ¿no? Um, entonces, cuando, por lo que sea, se abren crisis económicas, políticas, de civilización, reaparece la necesidad de localizar eh, digamos, la, la, la toma de decisiones, quién puede decidir acerca de qué. Y entonces estamos en, una, en un combate de soberanías, más que de identidades para mí, que se encubre y se neutraliza como combate de identidades. En Europa de todo tipo, no religiosas aquí, nacionales allí, no sé qué. O sea, como si fuera solo un tema de nacionalismos, cuando creo que es más bien un tema de soberanías. Yo creo que no, porque de hecho no estamos hablando solo de ideales, aunque siempre hay ideas y imaginarios y proyectos y, uh, y valores en juego. Pero entiendo que estamos hablando desde prácticas ¿no? que ya existen de algún modo. Otra cosa es que existan de maneras precarias, tangenciales, en lucha contra pelo, a marginales, a combatidas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero yo creo que lo interesante es pensar, o sea, activar imaginarios políticos siempre desde ahí donde ya se están gestando modos ¿no? modos de hacer modos de vivir modos de decidir también incluyendo ¿no? la cuestión más política y desde ahí trabajar no solo para ampliar o, ¿no? o contagiar como se decía tanto antes no este tipo de prácticas sino también para desde ahí crear uh, mapas políticos distintos ¿no? entonces no más que digamos las quizá hoy más que um un déficit, digamos, utópico de, o de ideales, que yo creo que tenemos ideas de sobras para, 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 tu, para muchas cosas, lo que hay es una desproporción de fuerzas muy grande, ¿no? de una, una desproporción en, la, en lo que clásicamente se llamaba la correlación de fuerzas entre, entre lo que podemos hacer ¿no? desde todos estos ámbitos y lo que está sucediendo y la velocidad en la que está sucediendo, ¿no? toda, una, toda una dinámica del, del, del sistema capitalista global muy, digamos, muy, muy poderoso. Y muy destructivo. Y esta relación con la capacidad de destrucción que tiene actualmente el capitalismo es muy difícil de alcanzar ¿no? en sus efectos. Entonces parece como que sean re pequeños reductos de utopía, cuando en realidad creo que más bien son fragilidades y desproporciones que hacen que lo que podamos hacer y decidir juntas ¿no? en torno a, a, a todos estos ensayos de vida vivible, ¿no? de vida mejor, de vida uh, más digna, queden como tan en, en, en desproporción con lo que ocurre en el mundo que parecen como pequeñas ¿no? pequeñas utopías pero en realidad son, son, son es, es la condición que tienen las luchas hoy en el, en el sistema mundial